Hace 2 años, en mayo de 2016, nos juntamos aquí, en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz, representantes políticos, personal técnico, jóvenes de diferentes edades y colaboradores del Plan Joven. Entre todos, desarrollamos una serie de sesiones que nos ayudaron a diseñar y llenar de contenido el cuarto Plan Joven Municipal, que estará vigente hasta 2019. Gazteekin lan egiten dugunen arteko topagune izan ziren jardunaldi horiek, parte hartzea, elkar bizitza eta elkar ezagutzea posible egin zutenak. Pero el lema de la jornada, Construyendo Ciudades Jóvenes, Gasteiz Gaztea eraikitzen, no podía acabarse en mayo de 2016. Han pasado 2 años y seguimos construyendo nuestras ciudades jóvenes. Gazteok, ikasten eta etorkizunerako prestatzen, Gasteiz gazteagoa egiten dugu. Con la ayuda de las personas voluntarias y nuestro esfuerzo, también ayudamos a construir una ciudad más justa, joven y solidaria. Guk, gure hizkuntza maite dugulako, Gasteiz gazteagoa eta euskaldunagoa egiten dugu. Nosotros, jóvenes de diferentes culturas, nos comprometemos a cuidar nuestro barrio, haciendo de él un lugar mejor, ¿no? Mediante la creatividad y pues la diversidad cultural, ¿no?, de los jóvenes que formamos parte también de él. Buscamos información para desarrollar nuestros proyectos. También construimos la ciudad, la suma de todos los proyectos jóvenes, el futuro de Vitoria-Gasteiz. Formamos una nueva familia, seguimos renovando la rueda de padres y madres, hijos e hijas. También ellos y ellas construirán en el futuro una Vitoria-Gasteiz más joven. Gure aisialdiarekin hiri biziago bat egiten dugu, beste lekuetako gazteei irekia. Yo, desde la agencia de comunicación en la que trabajo, pongo mi grano de arena para construir una ciudad mejor diseñada para los jóvenes y socialmente responsable. Gasteiztarrok eraztun berdeaz gozatzen dugu, kirola egiten zein ingurunearekiko hiri osasuntsuagoa eta jasangarriagoa eraikitzen. Ahora, en mayo de 2018, nos volvemos a juntar de nuevo, con caras conocidas y con otras nuevas que nos aportarán energía, ideas y proyectos para seguir construyendo una ciudad joven y dinámica, donde las personas jóvenes sean protagonistas y tengan la presencia que merecen. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik.